Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo se siente? Pues se va a casar Jordana. A gusto, es la primera nieta que se me casa. Así que estoy muy contento. Y también se va a poder reunir con su hija Alejandra hoy, ¿no? Creo que sí. No sé si Alejandra llega o no. Ya llegó, ya nos platicó a que viene. Ah, qué bueno, entonces la veré. Nos reuniremos toda la familia antigua por primera vez. Qué bonita celebración, ¿no, señor? Ojalá y sea muy feliz toda la vida. Señor Guzmán, ¿qué significa para usted estar en la casa de doña Silvia Pinal? Se siente tentaciones y cosas raras. Señor, hoy también se reencontrará con la señora Pinal. ¿Cómo seguramente. Se siente? A ella sí la he visto seguido. Señor, qué gran alegría también para usted venir a este enlace, ver a su familia reunida, a sus hijos también bien. No sabe qué gusto, porque es muy difícil que nos reunamos todos. ¿Hace cuánto que no venía, señor, a la casa de Silvia Pinal? Vine a la boda de alguien. De Alejandra, precisamente. De hecho, ahorita Alejandra nos acaba de decir que ella nunca se casó por la iglesia y que está buscando a un hombre inteligente, que no sea patán para ella, que sí piensa en casarse, ¿eh? No me diga eso. Ahorita me lo acaba de decir. Que me avise, ¿eh? Que me avise, por favor, para estar presente. ¿Cómo va de salud, don Enrique? Ahí voy yo muy bien. Muchas usted gracias. También, usted también quisiera ver así a Alejandra, ya con un nuevo amor, casada nuevamente. Y asentada en la vida, pero es muy difícil porque es un verdadero cohete, claro, de velocidad. Ya hizo las paces con la prensa. ¿Quién? Alejandra nos dijo que ya quiere estar en comunión con nosotros, que ya quiere estar bien. Espérense 15 minutos. Su salud, señor. ¿Eh? Su salud, ¿cómo está usted? Todos muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo sigue? ¿Me dejan entrar? Sí, aquí claro. Está mi esposa. Señora, ¿cómo sigue? Está un poquito malita. Aquí está. Tiene, ya sabe, los problemas del época. El época que tiene sus molestias, pero... ¿Qué regalito trae, señor? ¿Eh? ¿Qué regalito trae para el Ya marido? Veré yo que me encuentro. ¿Y qué consejo le va a dar ahorita a la nieta? Ahorita no. Usted que ya cumplió tantos años de casado. Primero la voy a ver si la encuentro. Okay. Gracias, señor. Permiso. Voy. Voy. Los pies. ¿Ha podido ver a Polo? No lo he visto. ¿Tiene ganas de verlo, señor? Al final de cuentas es un angelito. Sí, ¿Tiene ganas de ver a Polo? Sí, me gustaría que todo eso se arreglara. Gracias, señor. ¿Los temas con Frida Sofía quedaron en el pasado, señor? No, todavía no. Okay. Gracias. Diviértase. Luis Enrique dice que siempre va a apoyar a Polo. Que se la pase muy qué bien, bueno, don Enrique. Yo me pongo de acuerdo con él. ¿Le va a cantar a su nieta, señor, esta tarde? ¿Le va a cantar alguna canción en especial? A lo mejor no le gusta mucho la idea. Gracias, don Enrique. Muchas gracias. ¿Apoyar a Polo, señor, dice? Sí, siempre. Hasta luego y gracias. Gracias. ¿Cuántos años tiene que no venía a esta casa, señor? No sé, muchos. ¿Vivió aquí? Como 50 años hace que no. Que se nos case Alejandra también. Eso quisiéramos todos. Okay. Gracias, don Enrique. Gracias. Y usted le entrega en el altar, don Enrique. Fíjese, nomás sería padrísimo. Gracias. Gracias, señor.